Advertencia, amigos hispanoparlantes. En esta revisada estará llena de sonidos procedentes de este muchacho porque de plano no se puede contener o tiene las pilas muy cargadas o tomó muchos Red Bulls. Así que advertencia. ¿Cómo están, amigos hispanoparlantes? Bienvenidos a otra revisada de los Jules y escuchemos la advertencia de mi amigo locutor. A huevo que sí. Entonces, pues vamos a comenzar a revisar y ya caché aquí un pequeño detalle. Bueno, vamos a hablar de este líder, que es Brawl, ¿verdad? Ya me lo habían pedido mucho y pues sí, afortunadamente llegué a comprar un Brawl ahí en esa tienda Walmart, que había Brawls como para aventar al piso, así, creo que salían hasta en el cereal y todo. No, o sea, sí había bastantes. No los querían, pero de repente una Brawl manía y de repente ya se agotó. Entonces muy, muy difícil de conseguir últimamente. Salió la versión de Asia, que tiene un poquito de colores de más movie accurate o parecidos a la película. Y buena pieza, la verdad. Vamos a empezar aquí ya. Mientras yo le doy vueltas, vamos a empezar aquí con un pequeñísimo debate. A ver. Aquí no se nos da cuenta. Bueno, ahorita lo vamos a cambiar. Se llama Brawl, ¿no? Sí, qué bueno, así vimos en la caja Brawl, no sé qué, y veamos muy bonito. Aquí se le hace a su torreta, se le baja y aquí lo caché porque la torreta se zafa. Y tiene sonidos electrónicos, de los líderes que tienen electrónicos todavía, o tenían electrónicos. Si yo le presiono aquí, pues básicamente el amor se le presiona el cañón para atrás. Entonces aquí tenemos un ledcillo de color que prende otra vez. Bueno, les comentaba, ¿no? Se llama Brawl, bla, bla, bla. Y en la película, si le quieren poner, pues no se llama Brawl, ¿verdad? Se llama Devastator. Y dice ahí con su lenguaje, o sea, quiere decir que ahí voy en chinga cuando descubren el Old Park, ¿no? En fin, recordemos también que fue un enemigo muy difícil de vencer en la película, ¿verdad? Pues sí les costó su latita y todo, y estaba causando mucha destrucción y todo. ¡Bah! En fin, vemos aquí que Brawl, pues es un, obviamente es un tanque de Decepticon que enfrentado en la tierra, ¿verdad? Tiene sus cañoncitos para acá. Se mueve la oruga para acá. Ah, no se alcanza a ver mucho, pero también prenden sus torretas. Vamos a acercarnos un poco. Aquí tienen los botones para activarlas. Ahí se ve. Si volteamos sus cañones para acá, suenan. Y suenan bastante fuerte para acá. También suena, ¿no? Ahora sí que es una pieza de un líder de, pues, de gran dificultad, porque tienes que quedar todo absolutamente alineado. Si no lo puedes transformar en tanque. Aquí vemos por la parte de atrás, pues, que tiene acá sus estas son sus piecitos de ahí, una manera muy 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 padre para que se acomoden. Miren aquí, ahí está. Ahora sí que está armado hasta las amalgamas. Tiene, yo creo que, municiones, ¿verdad? Vamos a verlo así. Tiene sus paneles acá. Ahora, por la parte de abajo, pues así se ve, ¿no? Ahí podemos ver medio robot doblado. Muy bien. Esta es una de las transformaciones. Sí, me costó trabajo. No voy a decir que me costó tanto trabajo como Optimus de Revenge of the Fallen, clase líder. Pero tiene su grado de dificultad, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene. Voy a sufrir, ¿verdad? Porque me ven. Voy a tratar de transformar esto. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio en este canal y soy yo. Soy su creada. A ver. Rueda. Pues la verdad no. Tiene una ruedita por acá. Aquí tienen las orugas, unas llantitas. Pero esta superficie, pues no hace que ruede bien. Pero bien, es una figura muy padre, la verdad. Aquí sus defensitas, sus tenedores, estos que yo les digo, que sí se ve. Se ve malvado, la verdad, sí se ve muy, muy, muy malvado. Entonces vamos a empezar a transformarlo. Vamos a observar. Ya me parezco a la de la micha, ¿no? Vamos a observar el primer automorph que tiene, que es, si presionamos estas cositas,
hacia adelante, se abaten hacia atrás. Entonces se ve bien mamuco, no sé. ¡Ay, no manches! Recordemos que el automorfe es como para... Se transforman en friega para darle en su matraca a los enemigos, sea cual sea su facción. Entonces, pues bueno, esto pues sí le ayudó, ¿no? Bastantes. Se ve mamalón. Entonces vamos a... Todavía no. Aquí de la parte de abajo vamos a zafar las orugas. Así, esta de acá también. Así, y lo dejamos así. Voy a alejar un poco la cámara. Para que vean de qué estoy hablando. Muy bien. Ok. Ah, aquí las orugas vienen con unos pequeños postes. Entonces hay que zafarlas. Ahí está. Para abatirlas hacia abajo. O sea, ¿vieron? Ya es un acordeón así. Vamos a hacerlo otra vez. Las zafamos. Ahí está. Y las... Wow, se me resbala aquí en esta superficie. Hacia abajo, ¿no? Obviamente todo queda acordoneado. O plegado así como si fuera origami. Vamos a bajar estas. Estas todavía no. Pues porque todavía no me bajan, ¿verdad? Vamos a separar las piernas. Ya las separamos. Vamos a... Aprovechando que tenemos esto, vamos a levantar todo esto que va a ser su brazo. Y vamos a doblarlo así, ¿lo vieron? Esta sí entra, así lo vamos a sacar. Ahí está. Ahora vamos a terminar las piernas. Ya las podemos acoplar acá. Las podemos meter aquí así. Doblamos esto. Aquí tiene un poste y obviamente cabe. Cabe aquí enfrente. Muy bien. Separamos las piernas y lo que vamos a hacer es... Vamos a voltear la torre del tanque así. No me acuerdo si es de este lado o del otro. Obviamente si no se pone de un lado, háganlo del otro. Porque si sienten que se atora, como yo acabo de sentir, van a causar un accidente y pues no, ¿verdad? Ok, tenemos esta así. Doblamos esto así. Ya nos quedó así, ¿no? Entonces van a espérense, aguanten las carnes. Aquí de las de los pies, separamos primero las garras que están a la salida. Ahí está. Estas y abrimos sus... Ay, ¿para dónde eran? Esperen un segundo. Ahí está. Son para atrás. Para atrás. Y aquí ya tenemos... Ya se ve ahí, perdón. Ahí se ve el pie. Separamos esto para acá. Separamos estas para acá también. Y levantamos esto así. Levantamos eso así. No, les digo que es como un dolor de muelas del juicio en la madrugada. Transformarlo, bueno. Pero lo hacemos con todo cariño y paciencia y se aguantan. Con ustedes, vamos a doblar las piernas así enfrente. Y ahí tenemos sus piernas todas arriba. ¡Uf! Sí. Ahora, aquí el tanque de este lado se separa nada más así. Se separa esta parte, ¿no? Está lleno de cosas mectectos. Separa y se mueve todo este ensamblaje así enfrente. Vamos a sacar el tanque, más bien el cañón este. Lo pasamos de esta manera. Aquí se baja este. Y
mucho cuidado. Ahí está. Lo pasamos acá al lado, ¿no? Ahora viene lo bueno. Ustedes junto conmigo, ahí está. Ahí se quedó de pie. Bueno, vamos a... todavía no acabamos, ¿verdad? Es largo, dejen ustedes lo largo, lo grueso de transformar. Vamos a levantar la torreta. La hacemos así un ladito. Ahí está. La separamos y agarramos las llantas, las orugas, más bien este pedazo de oruga, lo hacemos así enfrente. Espérate, no, todavía no. Ya íbamos a revelar el otro mecanismo automorph, pero pues todavía no, ¿verdad? Porque vamos por partes, como Jack el Destripador. Vamos a levantar por enfrente. Esto se mueve así. Ya lo tuve que hacer, pero bueno, vamos a verlo así. Yo les dije que iba a estar lleno de ruido todo esto, entonces volvemos a... más que me deja hablar este esto. Ok, levantamos las orugas. Vamos a poner así, ahí está, ya casi. Es como si tuviera... ¡Ay! Es una friega. No crean. O sea, se ve... Ustedes lo van a ver en su casita. Yo aquí estoy hasta sudando con tanta luz. Y aparte con... Esto. Vamos a ponerlo para acá. ¿Vean? Déjenme me acaba de zafar el... Ahí está. ¡Cállate ya! Metemos sus hombros así. ¿Ya? Dejamos. ¿Ven? Vamos a poner esto acá. Aquí tiene el poste y el pivote. Vamos a llevar las armas acá. Muy bien. Este cañón va aquí así. Igual esta arma. La doblamos así. Ahí está. Y nada más que parece que está ebrio. Esta la doblamos hacia abajo. Volteamos su cabecita. Pinche cabezota que trae este güey. ¡Y ya! Acomodamos bien sus manitas. Y después de sudar tanto y tantas cosas que se mueven y... Es complicada. Tenemos aquí a Braulio, que como podrán haber observado, también hace ruido de hasta por verlo feo. Vamos a estabilizarlo. Y vamos a hacer... Ahí está, bro. Ay, aquí yo tengo aquí un problema con... Ahí estás. Ahí estás. No te muevas. No te muevas, por favor. No recuerdo si esto va así. Pero igual. Creo que sí. Si no va así, pues ya me corrigen. Esto pues se lo quita nada más. Pero yo supongo que esto va así. Porque pues ahí tiene que ir en algún lado, ¿no? Tenemos a Brawl. Bravo, bravo, bravo. Con Brawl. Bravo, bravo, bravo. Ya por fin. Vamos a hacerle su respectivo zoom. ¿O no, mi querido amigo? Entonces vamos a hacerle su zoom. Brawl, perdón. Tiene estratégicamente sus orugas a los lados de la cabeza. Porque eso, al ser, que lo deje ver muy bien, ¿no? Vemos su carita así como de enojadito. Exactamente como lo vimos en la película. El modelo de animación es un poquitito más delgado. Un poquito se ve más atlético. Pero este no desmedita nada. Podemos ver acá sus... acabados, la que a las estas sostenedores acaban en el pecho. Tiene estos padres detalles de pintura ahí dorados, esto que es como medio gris plateadón, sus piecito
Y vean nada más, ahí está el hombro y tiene como esas partes doradas. Y vean las manos. Quiero que nos enfoquemos en verle sus manecitas. ¡Wow! Ahí se desmayó. Pues sí, no aguanta tanta emoción. Vean nada más. O sea, las manos están. Son buenísimas, la verdad. Está padrísimo este diseño de manos. Muy bien. Ahí vamos a ver la otra. Vean nada más que así como que parece. Sí, parece que te va a arrancar el alma. O a las retinas. O algo así por el estilo. Esperen un segundo porque se le acaba de caer un cañón. Ya. Seguimos quedando las manos. ¡Wow! Ahí están los piecitos. Muy bien los piecitos. Vamos a verlo de perfil. Ah, ya vieron que se me estaba olvidando. Sí, soy muy malo. Soy inmenso. Soy inmenso porque después de mover tanto, ¿verdad? Hay que separar estas cositas, las torretas, hacerlas hacia arriba y voltearlas hacia enfrente. Y si de por sí se veía malvado, así, así se ve más malvado, ¿no? Porque obviamente, pues ahí están sus torretas, entonces obviamente te puede disparar hasta por los ojos. Yo creo que te dispara este güey. Muy bien, es como podemos ver, es una figura bastante compleja y muy padre de transformar. Vamos a verlo por detrás. Bien, ¿verdad? Pues ahí se le ven sus piecitos todos acordonados, pero no le hace. Y tiene sus, aparte de los mectex que vimos, que tiene muchas cosas, tiene estos plus, ¿verdad? Entonces, si yo lo tengo aquí de repente, chas, ¿no? Tengo aquí de repente que ver al enemigo y saca sus garritas. Entonces ahí sí, de por sí ya se ve más malvado, ¿no? Y recordemos que estaba muy armado en la película. Si fue un dolor de muelas a las 12 de la noche matarlo. Entonces, aquí tiene esta palanca. Sale su cañón. Aquí sale como que la mirilla, ¿no? O sea, imagínense que se peleen con él. No, pues yo sí tendría mucho miedo. Más bien, mejor tenerlo de amigo que de enemigo. Y ahí tenemos a Brawl. Otra vez vamos a dejarlos con su Brawlizoria, Brawlísima Gloria. Es una figura excelente. Tanto en transformación como en diseño. ¡Wow! Si pueden, consigan el de Asia, que tiene como que los colores acá más militares. Este es como un poquito más subido de tonos. No le hace. Cualquier versión que tengan es excelente. Con su grado de dificultad y toda la cosa. Y bueno, amigos, ya estoy sudando la gota gorda. Yo me voy antes de que me deshidrate. Porque, ¿saben qué? Aquí espantan, ¿no? No, mi chavo. Entonces, pues ahí nos vemos y espero que disfruten a Brawl. Ténganlo, manoséanlo. Es clase líder de la primera película. Bueno, ya. Ahí nos vemos. Hasta luego.